I'm going to go to the hospital.
Todavía no has jugado al modo multijugador de Mario Kart 64, no has vivido una de las experiencias más emocionantes que puedes vivir con tu Nintendo 64. Solo cuando lo hagas entenderás por qué los poseedores de Mario Kart 64 siguen jugando día a día, mes tras mes, o por qué el juego más vendido en Estados Unidos para Nintendo 64 no es Star Wars Episodio 1 Racer, ni Zelda, ni Mario Party, ni tampoco Shadow Man. El más vendido de 1999 con diferencia es el que, al igual que Mario Kart, incluye el mejor y más divertido modo multijugador que se haya visto hasta la fecha en Nintendo 64. Y los más famosos personajes de Nintendo. Como verás, el juego va de lucha, y es el primero para Nintendo 64 en el que aparece Pikachu, uno de los Pokémon más famosos. Ya sabes cuál es una de las estrellas de estas navidades para tu Nintendo 64. Super Smash Bros. Las navidades del año pasado fueron claramente las navidades de Legend of Zelda, Ocarina of Time. Zelda fue para Nintendo 64 el juego de todos los récords. Hasta la fecha se han vendido más de 120.000 unidades en España, más de 1 millón en Europa, más de 2 millones en Estados Unidos y más de 4 millones a nivel mundial. Más de 100 personas trabajaron durante 2 años para completar la obra maestra del señor Shigeru Miyamoto, el famoso creador de Mario. Ningún otro juego había sido valorado tan bien por la prensa internacional, que calificó a Zelda de mejor juego del mundo, la mejor aventura interactiva jamás creada. Zelda fue aclamado por quienes lo probaron como el mejor juego de la historia. Este año lo imposible parece estar sucediendo. Este año, otro juego para Nintendo 64 está despertando entre la prensa especializada y entre los usuarios de Nintendo 64 mejor informados una expectación muy parecida a la de Zelda el año pasado. Este año, otro título para Nintendo 64 está en la línea de salida para batir todos los récords de Zelda, tanto de ventas como de puntuaciones en revistas especializadas. Este año, a partir del 10 de diciembre, sale otro juego del equipo de desarrollo de GoldenEye, Diddy Kong Racing y Banjo-Kazooie. Sale el juego que más tiempo lleva en desarrollo. 2 años y medio, 7 días a la semana, entre 16 y 20 horas diarias de trabajo, según los más de 100 programadores de Rare encargados del juego del año sin lugar a dudas. Donkey Kong. Este año vuelve Donkey Kong y vuelve dispuesto a triunfar y a sorprender como ya lo hizo en 1994 en Super Nintendo. Para el estreno de sus aventuras en Nintendo 64, la familia ha crecido y además de los conocidos Donkey y Diddy, hay que hacer hueco a 3 nuevos personajes, Tiny, Chunky y Lanky. ¡Donkey Kong! ¿Alguien no le conoce aún?
Pero si es más famoso que Harrison Ford. ¡Hala! Lleva corbata y todo. Lo que no le impide mostrar un mal genio de aupa cuando le tocan las bananas. Ah, eso no. Soy razonable, pero hasta cierto punto. Es verdad, encantador hasta la raya y cabezón cuando pasa sobre ella. Su arma especial, lanzador de cocos. Instrumento preferido, bongazo. Diddy Kong. Ni Peque ni Pascuas, menudo bicho está hecho el Diddy. Bueno, ya le visteis en Super Nintendo, y después en su propio arcade de coches, donde demostró de lo que es capaz el tío. Ahora, por fin, se ha metido en una buena aventura, que era el papel que estaba buscando. O sea, que pasó el casting. Y con nota, ¿eh? Arma especial, lanzador de cacahuetes. Instrumento preferido, guitarra eléctrica. Diddy Kong. Es pequeñita como un diminuto, simpática por herencia familiar y tan dinámica que no puede estarse un segundo quieta. Parece poca cosa, pero andaos con ojo porque va a dar la sorpresa. De momento puede utilizar sus coletas como si fueran las aspas de un helicóptero y pillar a los de siempre desprevenidos. Y como es tan menuda, puede entrar por lugares donde no caben los otros. Su arma especial, arco de plumas. Instrumento preferido, saxofón. Chunky Kong. Es más hortera que el presentador de fiebre del domingo noche, pero ni se os ocurra decírselo a la cara, porque tiene los músculos de Schwarzenegger y la mala uva de Van Damme, si le sale de ahí. Aprovechando el tirón, Chunky es capaz de coger los objetos pesados que se le resisten al resto y de lanzarlos contra la cabezota de cualquier Kremlin. De ese, del malo, mejor. Arma especial, lanzador de piñas. Instrumento preferido, triángulo. Lanky Kong. Este viene por la rama de los orangutanes que entronca con el árbol genealógico de la parte más profunda de la selva. Esto de los Kong tiene historia, no lo dudéis, pues lo más característico del colega son sus enormes brazos que utiliza para cascar kremlins a diestro y siniestro y para meterse unas nadadas estilo López Ubero que ya veréis. Ha batido todos los récords de natación el muy pillo. Su arma especial, lanzador de uvas. Su instrumento preferido, trombón. The last member.